más vidas que un gato. Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl. Y ni el muro de Trump la detiene. ¡Las locuras de mi gorila! El único programa de espectáculos que nadie quiere. ¡Solo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ivette Hernández! Ah, sí, gracias. Hola, hola, chiquilines, ¿cómo están? Buena tarde, buena noche, buen día, donde sea que se encuentren, a la hora que estén escuchando este podcast. Gracias a los que me están acompañando justo a la una de la tarde que se libera la información, que se libera el programa y que me acompañan en el chat. Gracias por estar aquí. Ya cotorrearemos juntos o juntas y ya me darán opiniones de alguna información que probablemente les llame la atención porque está muy, muy variadita. De entrada les digo que la que encendió las alarmas es la mamá de Cristian Nodal, Cristi, porque como sabemos ella desde hace algún tiempo se supo que estaba enferma, pero no se ha definido exactamente de qué. Hay quienes especularon que podría tener cáncer porque en algún periodo salió prácticamente sin cabello, pero yo creo que en la cuestión de la enfermedad no hay que especular realmente. Les voy a leer lo que ella subió ayer a su cuenta de Instagram. No importa qué tan ocupado estés, pero siempre haces todo por estar con nosotros, dedicándoselo obviamente a Cristian Nodal. Con nosotros en las buenas y en las malas, o cuando más te necesitamos. Ya más de 3 años de lucha, pero hoy sí reconozco que mis fuerzas ya no daban para más. Necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes, mi pequeña familia. @ameli.nodal, @alonso.nodal y JG Musical. Pronto también esto pasará y mi salud seré más fuerte que nunca. Así dice, y mi salud seré más fuerte que nunca. Hashtag Dios es grande, los amo, gracias por tanto. Kisha. Y por ahí le contesta su hijo, Cristian Nodal. Y tuve que hacer una pausita porque están jugando carreras aquí estos cuates a todo lo que da. ¿Qué le contesta Cristian Nodal a su mami? Te amo, Kishi. Todo va a estar bien. Así le contestó Cristian Nodal a su mami. Y ojalá que no sea nada grave. Les digo, se puede especular con esa enfermedad que ya mencioné, que no quiero ni mencionarla, no hay que invocarla para nada, pero ojalá que salga adelante la mamá de Cristian Nodal, y lo digo de todo corazón, aunque no tengo el gusto de conocer a la señora. Que Cristian Nodal, por cierto, estuvo nominado a los Grammys. No sé si ustedes vieron la entrega. Yo vi un pedacito de la entrega de los Grammys. Pero yo ya no creo en esos, ni en los nacionales, en los latinos, ni en los internacionales. Porque me parece una vacilada, ¿no? Desde el momento que Bad Bunny es un hombre que, bueno, ganó, de hecho. Y que está nominado en todo lo habido y por haber. Híjole, no puedo con eso. Disculpen. Y no me cae mal Bad Bunny, ¿eh? No me cae mal, de hecho creo que ha de ser un chavo bastante alivianado y bastante divertido, pero no les creo ya. Agarraron un tiempo, bueno, los norteamericanos, ya lo he dicho muchas veces, tanto en el Oscar como en los Emmys, como en los Globos de Oro, una vez que detectan a alguien, se avientan 3, 4, 5 años que no sueltan a esa persona, sea mujer u hombre, sea actor, actriz o cantante, no lo sueltan. ¿Recuerdan cuando para todo? Todos los años nominaban y ganaba Juanes, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora el que no sueltan es a Bad Bunny. Por cierto que ahí los dos tuvieron la oportunidad de ganar, pero primero, al rato les cuento de los, iba a decir de los Oscars, ¿no? Pero al rato les cuento de los Grammys norteamericanos. Antes, permítanme, aparte de enojarme por esto que sigo sin saber por qué me llegan notificaciones, no debería llegar ninguna notificación, lo tengo en silencio y además lo tengo en avión, lo tengo en helicóptero, lo tengo en todo. Bueno, el oso grandototote para los que somos latinos, el oso Yogi más grande, fue que don Vicente Fernández se ganó un Grammy póstumo. Estaba peleando justo contra Cristian Nodal, que también me parece absurdo este asunto, pero en fin, creo que ese disco, ese premio era más que todo para Cristian Nodal. Algunos dirán que otro favorito, ¿no? Pero el punto es que lo ganó
Vicente Fernández, pero lo más absurdo del asunto, les diría que lo más simpático, pero no es simpático porque estamos hablando que don Vicente ya murió. Y cuando lo iba a entregar, el encargado de entregarle el premio, no, un cantante norteamericano que se llama Jimmy Allen, dijo, tampoco ha venido Vicente Fernández, pero enhorabuena, esto es un gran honor, aunque no hayas podido asistir hoy. ¿Sí? ¿Oyó usted bien? Y se lo voy a repetir. Tampoco ha venido el ganador Vicente Fernández, pero enhorabuena. Esto es un gran honor, aunque no es que no puede ser. Aunque no hayas podido asistir. Eres brutísimo y brutísimos también los productores que no le dijeron, oye, mira, vas a entregar un premio a un mexicano que murió en diciembre del año pasado, no comentes nada, simplemente di que a su recuerdo o que es un premio póstumo, pero o no digas nada más, esto es para la familia de Vicente Fernández, quien desafortunadamente falleció en diciembre del año pasado, y punto, no das más detalles si no te metes en Honduras, pero no le explicaron nada. Y obviamente el pobre se puso una mega, 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 mega quemada. Una quemada que si hubiera sido con un artista norteamericano, estarían todos los memes a nivel internacional. Pero como fue con un mexicano, pues esto se va prácticamente a América Latina. Es cierto que para muchos la gran estrella de la noche fue John Batiste, que es músico, director de orquesta, toca varios instrumentos, es compositor, es cantante, súper sencillo, alivianado, se sorprendió muchísimo cuando le dijeron que había ganado. Estamos hablando que él prácticamente fue el que más galardones se llevó. Se llevó 5 premios Grammy, incluyendo el álbum del año. Luego estuvo Silk Sonic, una banda donde está Bruno Mars, con 4 galardones, que por cierto ahí hubo algo simpaticón, porque uno de los integrantes, Andy, si no me equivoco, estaba así como payaseando, parecía un personaje como el de, ¿cómo se llama? El Schwarzenegger, el que se siente acá muy guapo, el chaparro, ¿no? El chaparro Schwarzenegger, ¿o cómo era? Bueno, hagan de cuenta que era él con el look que traía, que obviamente era de cotorreo, y en un momento dado estaba acá como bailando y bromeando y todo, y se da cuenta que yo por más que lo vi no me di cuenta, pero se da cuenta que trae el zipper abierto y así como, ¡ah, perdón! Fue una tontera que realmente no se le ve nada, para que ni pierdan tiempo viendo el video, no se le ve absolutamente nada. Pero él, bueno, pues se llevó sus 5 Grammys, a ver si me acuerdo, el álbum del año por We Are, mejor interpretación de raíces estadounidenses, mejor canción de raíces estadounidenses, mejor video musical y mejor banda sonora para medios visuales. Aquí tuvo un empate, pero digamos que es el multiganador, ¿no? Otra que llamó mucho la atención, porque además está bonita, está joven, está de moda, es ni más ni menos. Bueno, me estaba, perdón, aguantando, pero ya no pude. Bueno, otra, les estaba diciendo, otra chavita que llamó mucho la atención, porque estaba muy bonita y es talentosa, es Olivia Rodrigo, quien fue de las que más brilló, se llevó 3 Grammys, incluyendo el de Mejor Nueva Artista, ¿no? Así que, bien movidito, por la parte latina, bueno, pues brillaron Juanes, Bad Bunny, Vicente Fernández, Rubén Blades, en fin, que no brillaron otros que creo yo merecían más brillo. Por ejemplo, yo me quedo mil veces con Camilo que con Bad Bunny, aunque estuvieran en diferentes categorías, pero me parece que es un chavito que ha demostrado más que Bad Bunny. Bad Bunny deberían de ponerlo de comediante porque eso sí parece que se burla de sí mismo y de todos en general. Esa sensación me da con este cuate. Bueno, Rubén Blades fue el mejor artista latino tropical y por ahí también dejaron fuera a alguien que me gusta mucho. Y me refiero ni más ni menos que Pablo Alborán. A mí Pablo Alborán me gusta mucho cómo escribe y cómo canta. Me parece muy buen intérprete. También dejaron fuera a Selena Gómez, que por cierto sus fans se manifestaron públicamente en las redes sociales porque no estuvieron de acuerdo con el triunfo de Alex Cuba por Mendo, que ganó justo en el mejor álbum de pop latino. Así que ahí, si quieren ver la lista, métanse a Google para no leerles toda la lista, porque les digo, a mí estas cosas me dan flojerita. Hace muchos, muchos, muchos años que esos premios tienen que ver con, pues ya sabes, ¿no? Digo, no tengo pruebas ni mucho menos, pero se nota que tiene mucho que ver con la relación de las disqueras, con qué tan, bueno, mejor, miren, mejor más vale que me quede calladita, ¿verdad? ¿Para qué me meto
en camisa de once varas. ¿Para qué te metes en camisa de once varas si no tienes pruebas al respecto? Pero yo creo que hay muchos artistas que jamás han ganado un Grammy, son muy talentosos, y hay otros que tienen prácticamente su salón de usos múltiples lleno de muchos trofeos de este tipo, y pues, realmente no valen la gran cosa. Al menos así lo pienso yo. Y nos vamos con el hombre que estuvo de moda la semana pasada, ni más ni menos que Will Smith, quien pues sigue muy preocupado por todo lo que ha ocurrido, y se le ocurrió decir que aceptaría lo que le dijeran los de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, o sea, los del Oscar. Señores, lo que ustedes me digan, yo haré. Y pues, ni tardo ni perezoso, el director David Rubin, pues, le tomó la palabra. ¡Pasa pa' afuera! ¡Salte pa' afuera! A ver, pues salte. Sí, ya sé que es plonazmo, bueno, salte. Y él dijo, aceptaré cualquier consecuencia que la junta considere. O sea, él está realmente arrepentido y digo que está dispuesto a hacer exactamente todo lo que le digan. Por lo pronto, él también, no sé si realmente él renunció primero, le dijeron vete, porque la negociación que tuvieron entre ellos, solamente ellos la saben, la verdad, pero pues yo supongo que después de que habló y que le dijeron, ¿sabes qué? Lo mejor es que te salgas, seguramente su reacción, no sé, porque debe ser horrible. Si cuando te corren se siente feo, aunque ya lo ves venir, supongo que a él cuando le dijeron algo en los del Oscar, seguramente contestó algo así como, ¿me están corriendo? Creo que es muy obvio que sí. Ay, y a todavía le hace, ¡obvio que sí! Bueno, pues eso me pasa por andarme... ¿No creen que es muy exagerado todo lo que ha pasado con Will Smith? Muy exagerado. Y todo iba muy bien con Chris Rock, hasta que habló el hermano. Regresando el corte, les cuento. Durante estos 3 años nos bajaron el presupuesto y enfrentamos una pandemia. Pero la UDG no deja de crecer. Nuestra cobertura ha aumentado como nunca. En 3 años hemos crecido 32,000 nuevos espacios y somos la única universidad en México que admite al 100% de aspirantes a la prepa. Seguiremos trabajando para que todas y todos tengan un lugar en la universidad, porque la educación es el camino para recuperar la paz que Jalisco tanto necesita. Informe de trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Esta temporada emprende un increíble viaje a través de 5,000 años de cultura con Shen Yun. Descubre por qué la gente considera a Shen Yun un deleite visual, un placer para el oído, una historia épica, imperdible. Shen Yun regresa a México, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, San Luis Potosí y Monterrey del 6 al 22 de mayo. Desde hace 3 años no se ha aumentado el presupuesto de las universidades públicas y hasta nos quitaron ilegalmente 140 millones. Pero en la UDG nos apretamos el cinturón para combatir la desigualdad y mejorar nuestras escuelas. En estos 3 años ahorramos e invertimos en equipar 2,600 aulas. Echamos a andar el CUT Tlajomulco, la Prepa 21 en Zapopan y muy pronto arrancaremos la obra del Centro Universitario de Tlaquepaque. Ante la adversidad, la UDG no se detiene. Informe de trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Celebra el Día del Niño con música, circo y teatro en Imagina Fest. Un día entero para divertirte en grande. 30 de abril, Conjunto Santander, con actividades desde las 11 de la mañana. Ven y vívelo con toda tu familia. Boletos en conjuntosantander.com. Cada día es más evidente que el crecimiento desordenado ha colapsado la ciudad y eso afecta a nuestra comunidad. Por ejemplo, tenemos estudiantes de arquitectura que viven en Tlajomulco y pierden más de 4 horas en el camión, mucho gasto y muchos riesgos. Nuestra meta es que no pierdas tanto tiempo y dinero en trasladarte. Queremos acercar la UDG a tu casa. Por eso estamos transformando las escuelas para que tengas tu carrera más cerca. Así es como construimos la Universidad del Futuro. Informe de trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Y nos quedamos con el hermano de Chris Rock. Chris Rock, una dama, más que un caballero, se comportó como una dama durante el evento y después del evento, porque no le ha echado cacayacas, ni indirectas, ni nada. Un caballero en toda la extensión de la palabra. Pero el hermano, me queda claro que no es un caballero. El hermano de Chris Rock hizo unas declaraciones que me parecieron
muy desafortunadas como para echarle más sal a la herida, pero a la herida suya, porque no entiendo por qué no han hecho mucho algo en el respecto. Yo aquí creo que es hasta una cuestión de demanda por esto, aquello de los derechos humanos, porque en Estados Unidos se supone que ya no puedes tratar con ese desdén a una mujer. ¿Qué fue lo que dijo el hermano de Chris Rock? Para que pongan mucha atención. ¿Qué fue lo que dijo el hermano de Chris Rock? Dijo, vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra, refiriéndose a la esposa de Will Smith. ¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra te miró de soslayo? Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Pero no este hombre. ¡Vuelve a tu lugar, lágrima! ¿Cómo se les hace esto? ¿Qué les parece que le digan a una mujer perra? En una época donde se supone que nos debes tratar con respeto. Quieres ayudar a tu hermano y te pones a pelear y a sacar más broncas cuando ni tu hermano, que fue la víctima, la ha hecho de tos. Por eso está el mundo como está. Denzel Washington, por ejemplo, fue uno de los que se acercó, como ya sabemos, a Will Smith. Tyler Perry fue otro de los que se acercó a Will Smith. ¿Pero qué le dijo Denzel Washington? Denzel Washington dice que él no quiere condenar. Bueno, obviamente lo tranquilizó y demás, pero dijo, yo no quiero condenar a Will. Quise ayudarlo orando por él, pero la verdad es que no podía quedarme cruzado de brazos, porque cuando el diablo viene hacia ti, es porque estás haciendo algo bien. Cuando el diablo no viene, es porque las cosas están mal, entonces deja que las sigas haciendo mal. Pero cuando el diablo viene hacia ti, es porque estás haciendo algo bien. Así me quedé yo. O sea, ¿qué tiene que ver el diablo? Fue un exabrupto, ya que ustedes nunca se han enojado, nunca han hecho una cosa que fue mal, que estuvo mal, que estuvo muy mal, pero que te desconociste por cómo reaccionaste. O sea, metiendo a Dios, al diablo, no, de veras, ¿cómo mezclan la gimnasia con la magnesia? Nos vamos con otros que sí estaban como que llevándose de cuartos, así de, ¿qué onda, give me five con el diablo? Eso sí, para que veas. Y me refiero a Jeffrey Epstein y a su mujer, a Giselle. Ellos sí estaban hablándose de tú con el diablo, porque son los que se llevaban a menores de edad, las engañaban, como ya saben ustedes la historia, las engañaban diciéndole, oye, ¿no quieres llevarte $100, $200 por darle masaje a unos viejitos inofensivos? Y caían las muchachas y finalmente quedaban atrapadas. Otra chica, una sudafricana que se llama Juliet Bryant, ella fue más allá de lo que habían declarado otras chicas. Ella dice que llegó a la isla de St. James, en Puerto Rico, y que en un momento dado se vio ya involucrada en ese asunto y la obligaban a tener sexo hasta 3 veces al día. La pregunta lógica era, bueno, ¿por qué no te saliste? ¿Por qué no te fuiste? Así que ella primero dijo, miren, yo vi que había como 60 chicas de 20 años o más chicas de 20 años, más, o sea, menores a los 20 años, que las manejaba Ghislaine, la mujer de Jeffrey Epstein, que era la que realmente operaba todo, pero yo no me podía salir porque me amenazaron con dañar a mi familia. Eso fue lo que la detuvo, me amenazaron con dañar a mi familia. Híjole, Jeffrey, qué bueno que ya te moriste, porque si no ahorita te estarían ardiendo las orejitas, ¿Qué tal el desgraciado? Un verdadero desgraciado, hijo de su que le digo a usted más cosas, pero ese tipo cómo hizo daño. Y al final, como todo un buen cobarde, se suicidó, ¿no? Y en este caso en particular, digo como todo un buen cobarde, aunque algunos piensan que lo mataron para que no hablara y no soltara más información, no involucrara a personajes como, por ejemplo, Donald Trump, que también era su amigo y que también lo vieron en las fiestas a Donald Trump. A lo mejor lo desaparecieron, como dan a entender algunos. Si no fue así y se suicidó, yo entiendo que hay personas y no quiero, de verdad, no quiero lastimar a nadie de los que me está escuchando, porque puede darse el caso que entre alguno de ustedes pues exista un familiar querido que se suicidó, y soy incapaz de juzgar a la gente que se suicida porque nadie sabe lo que va cargando, lo que van cargando los demás, ¿no? Hay gente que está todo el tiempo con la risa flor de piel y resulta que en realidad están deprimidos, y al revés, hay quienes parecen deprimidos y la pasan bastante bien y no han pensado en matarse. Y yo no juzgaría jamás a una persona que se suicida, sobre todo cuando no sabe su historia. Pero en este caso en particular,
creo que sí, si realmente se suicidó, fue un cobarde porque tenía que haber dado la cara de todas las chicas a las que metió prácticamente en una red de trata de blancas con menores de edad, ¿no? O sea, pederastía con trata de blancas, y qué manera tan, pues, tan cobarde de irse. Si tú quieres enterarte más de lo que dijo Juliette Bryant y otras chicas, pues mira, hoy es la oportunidad de que veas un documental que va en tres partes de la BBC de Londres, de la BBC. Bueno, la hora no la sé, pero la puedes checar tú ahí en tu servicio de cable. Va a ser un documental en tres partes. Hoy empieza en la BBC de Londres. La hora, insisto, no me la sé, pero van a sacar varias cositas más, tanto del señor Jeffrey Epstein como de Ghislaine, y también sale a colación el príncipe Andrés. ¿Qué demonios fue eso? Pues ya lo sabías, el príncipe Andrés estaba metidísimo en esas cosas y, como sabes, llegó a un acuerdo económico de varios millones, que hasta su hermano Carlos, el príncipe Carlos, le prestó lana para que dejara en silencio a la señorita, o a la señora ya, Jufré, para que ya no lo metieran en más problemas. Así que eso se va a poner muy bueno. Y hablando de Ghislaine, la doña, fíjate nomás, la doña pidió que por favor la sometieran a un nuevo juicio. No creo. Mira, queda acomodadita la doña, ¿ah? Ay, sí, mejor háganme un nuevo juicio. ¿Y alguna otra cosa que se te ofrezca? Ay, hay gente que sí tiene que pagar aquí en vida, tiene que pagar todas las que hizo. Hay otros que la van librando, como es el caso de un fotógrafo muy famoso, Patrick de Marchelier. Él fue el fotógrafo oficial durante mucho tiempo de Lady Di, entre otras personalidades. Un hombre que, por cierto, hacen alusión en el Diablo Viste a la Moda. ¿Te acuerdas aquella divertidísima película con Meryl Streep y Anne Hathaway? ¿Te acuerdas? Bueno, pues, y la señorita Blunt, pues ahí sale, hacen alusión precisamente a este personaje, Patrick, de Marchelier. Pero este cuate tenía una peculiaridad. Era de los que trabajaba con grandes estrellas como Lady Di, pero también trabajaba para grandes marcas como Louis Vuitton, Dior, Vogue, Harper's Bazaar, etc. Pero también era un hombre que aparentemente, cuando tenía pues todas sus, digamos, sesiones de fotografía, aparentemente, digo porque yo no estuve ahí, pues se pasaba de lanza, porque por lo menos 50 modelos lo acusaron de conducta sexual inapropiada, y esto salió en un artículo del Boston Globe. Pero tengo entendido que no le hicieron gran cosa a este hombre. De alguna manera se salió con la suya, porque en muchos países del mundo la ley, o quien se encarga de hacer valer la ley, pues no hace nada al respecto, ¿verdad? ¡No sirve para nada! Es cierto, no sirven para nada muchos de ellos, y por eso siguen haciendo de las suyas. 200 que 300 personajes a nivel mundial, porque nadie los detiene. ¿Y quién creen que se quiere retirar de la actuación? Que para mí ya estaba como semi-retirado, porque hace rato que no veo grandes películas con él. Recuerdo que en los 90s todo lo que hacía era festejadísimo. Ganaba en 1990, yo estaba en DECA, que sería 1992-93, Jim Carrey ganaba en ese entonces $20 millones. Era el artista que ganaba más dinero en ese entonces, y todo el mundo lo veía como ¡guau! Yo siempre dije que Jim Carrey se repetía a sí mismo siempre, ¿no? Valga la redundancia, me acabo de repetir yo también. Porque para mí hay dos películas que valen la pena su actuación, y después ya te dabas cuenta que así de exagerado era. Una es la de Ace Ventura, Ace Ventura 1, y por supuesto La Máscara. Pero después veías que los personajes, las caras, las gesticulaciones exageradas, ya eran parte del mobiliario, ¿no? Entonces, como que ya a mí en lo personal no me llamó la atención. Aunque para algunos se adelantó a su época con aquella película de reality show, ¿te acuerdas? Que era observado desde
o sea, su vida privada era observada totalmente, como está pasando ya ahorita. Una película que en su momento se adelantó a su época, que a mí no me gustó. Reconozco lo original y lo reconocí en su momento, pero no me gustó, la verdad. Pero ¿por qué se retira? Él dice que ya fue suficiente. Ahorita lo podemos escuchar en Sonic 2, la voz al personaje, creo que al principal de Sonic 2. Pero dice, ¿saben qué, señores? Ya, de momento me voy a tomar un descanso, pero no hablo de un descanso de un año, ¿no? Como diciendo, ya quedé saturado de la actuación. ¿Qué pasó, mijo? Pues no lo dijo, espérame tantito. Dice, miren, la verdad ya, como dicen en mi rancho, ya fue. Si en un momento dado Los Ángeles me traen algún guión escrito en oro, tal vez, solo tal vez regrese. Y un mundo nuevo y un gran papel. Pues no creo así que te traigan hasta los angelitos volando y bordando el personaje. No creo, compadre. Mejor date tu tiempo, descansa, tómalo con calma y luego platicamos. Porque así que tú digas, ah, ¿cómo ha tenido actuaciones últimamente? Por eso está saturado. En realidad, díganme cuántas películas buenas ha hecho Jim Carrey en los últimos 10 años. Como Mel Gibson, ¿cuántas películas han hecho importantes? O si no han tenido premios ni nada, que sean muy buenas las películas. O si no son muy buenas, que hubieran sido muy taquilleras, ¿no? Alguna de las, o sea, lo ideal es que una película sea muy buena y muy taquillera y además tenga premios. Pero si no, te conformas con cualquiera de las tres cosas. Que tenga premios aunque no sea taquillera, que sea muy taquillera aunque no tenga premios, o que tenga una gran actuación y sea muy buena la película, aunque tampoco gane mucho dinero, que lo ideal, les digo, son las tres cosas. Yo no recuerdo en los últimos años ni de Mel Gibson ni de Jim Carrey una película que valga así muchísimo la pena. Y lo que sí me impresionó, debo confesarlo, es la declaración de Alain Delon. Alain Delon, uno de los rostros más bellos que hemos visto en toda la historia del cine. Guapísimo ese hombre, qué bárbaro. Decide que se quiere despedir. Alain Delon se despide. A ver, con esto no voy a jugar porque se despide, pero no se despide de la actuación. Alain Delon se despide del mundo. Alain Delon se despide del pueblo, del público, de sus amigos. Porque Alain Delon quiere que le practiquen la eutanasia. Ya no quiere vivir. A sus 86 años de edad, él dijo, señores, ya no quiero vivir y deseo que mi hijo me practique la eutanasia. ¡Santa Virgen del Método del Piso Hidalgo! Yo me quedé así de, ¿qué? O sea, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo? Pues sí, eso fue lo que dijo. Quiere que le practiquen la eutanasia. Voy al corte y les platico un poco más de esto, que a mí me dejó en shock. En la clausura del ciclo de jazz New York All Stars 2022, Charles Turner en Northern Swing. La esencia del Harlem en el jazz. 28 de abril, Conjunto Santander. Boletos en www.conjuntosantander.com. En la ODG sabemos que tenemos una responsabilidad social que va más allá de las aulas. Durante la pandemia quedó claro que cuando nos unimos y ponemos nuestras capacidades al servicio de la gente, podemos salvar muchas vidas. Hoy quiero dar las gracias por su confianza a cada jalisciense que se hizo una prueba o se vacunó en nuestros módulos. En verdad, gracias por confiar en su universidad. Tengan la seguridad que cuando Jalisco lo necesite, la UDG siempre estará ahí. Informe de trabajo Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Celebra el Día del Niño con música, circo y teatro en Imagina Fest. Un día entero para divertirte en grande. 30 de abril, Conjunto Santander, con actividades desde las 11 de la mañana. Ven y vívelo con toda tu familia. Boletos en conjuntosantander.com. Durante estos 3 años nos bajaron el presupuesto y enfrentamos una pandemia. Pero la UDG no deja de crecer. Nuestra cobertura ha aumentado como nunca. En 3 años hemos crecido 32 mil nuevos espacios y somos la única universidad en México que admite al 100% de aspirantes a la prepa.
Seguiremos trabajando para que todas y todos tengan un lugar en la universidad, porque la educación es el camino para recuperar la paz que Jalisco tanto necesita. Informe de trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Esta temporada emprende un increíble viaje a través de 5.000 años de cultura con Shen Yun. Descubre por qué la gente considera a Shen Yun un deleite visual, un placer para el oído, una historia épica, imperdible. Shen Yun regresa a México, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, San Luis Potosí y Monterrey, del 6 al 22 de mayo. Desde hace 3 años no se ha aumentado el presupuesto a las universidades públicas y hasta nos quitaron ilegalmente 140 millones. Pero en la UDG nos apretamos el cinturón para combatir la desigualdad y mejorar nuestras escuelas. En estos 3 años ahorramos e invertimos en equipar 2.600 aulas. Echamos a andar el CUT Tlajomulco, la Prepa 21 en Zapopan y muy pronto arrancaremos la obra del Centro Universitario de Tlaquepaque. Ante la adversidad, la UDG no se detiene. Informe de trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Y nos quedamos con Alain Delon. Alain Delon, que se despide del pueblo en general, del público. Es una despedida un poquito larga, pero dice: me gustaría dar las gracias a los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado apoyo. Espero que puedan encontrar apoyo en lo cotidiano y en el lugar de trabajo. Me despido entre victorias y derrotas. Y pone algo más y le vuelve a agradecer al público por haber estado con él a lo largo de los años. Le ha pedido a mi hijo Anthony Delon que le practique la eutanasia. Él vive, tiene casa en Francia y en Suiza, y en Suiza sí está permitida la eutanasia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se encuentra así? Es la duda que todo mundo tiene, ¿no? O sea, como un hombre que se ve, a pesar de todo, se ve entero a sus 86 años de edad, ya no quiere vivir y está poniéndole además una tarea dificilísima a su hijo. O sea, ¿cómo le pides a tu hijo que te practique la eutanasia cuando tu hijo seguramente lo que quiere es que vivas, ¿no? Lo que se llama morirse, eso sí es gacho. Y más gacho que le digas a tu hijo que sea el encargado de autorizar que te practique la eutanasia y que además verifique que se lleve a cabo. Por favor, no le dejen esa tarea a ningún ser querido. Eso es horrible. O sea, ¿cómo le pides a un hijo, a tu esposa, a tu marido, a tu esposa, digo, a tu pareja o a quien sea, ¿cómo le pides que te practique la eutanasia? Entiendo como aquella película que hizo Javier Bardem, ¿se acuerdan? De un, no me acuerdo qué personaje era, pero no me acuerdo si era pintor o qué, creo que era pintor el personaje que interpretaba, no me acuerdo, pero que se van a bucear, se van a nadar, se avienta y se queda cuadrapléjico, no se queda paralítico, justo del cuello hacia abajo, no podía mover absolutamente nada, ni la cabeza, solamente los ojos. Y ahí como que yo puedo entender que alguien en la desesperación diga: oye, yo antes era atleta, me dedicaba a todo y ahora no puedo mover nada más que los ojos, me quiero morir. Yo ahí puedo entenderlo. Pero Alain Delon, lo único que tuvo el año pasado, creo que fue el año pasado, tuvo dos cosas que se llama ictus, que es una interrupción súbita de flujo sanguíneo en el cerebro. No sé si sea primo hermano del derrame cerebral y no me quiero meter en Honduras, pero tuvo esto y perdió un poco de movilidad, pero hasta donde yo tengo entendido, no sé si están ocultando información, pero no quedó en silla de ruedas ni nada así. Sin embargo, quizás no pudo con esto. Dicen que de hecho no se pudo pues recuperar de la pérdida de Natalie Delon, la mamá de su hijo. Ella murió el año pasado, ya tenían añales que se habían divorciado, fue su primer gran amor, él en alguna ocasión declaró que era el gran amor de su vida, y hacía muchos años que estaban separados, pero como que él nunca pudo superarla, fue su primera esposa, y no pudo superar esta situación. Entonces algunos dicen que entre que le dieron estos dos ictus tipo derrame cerebral y que murió Natalie, el amor de su vida, como que él ya con eso tuvo como para decir: ¿saben qué? Yo ya no quiero vivir, yo ya... ya paso, ya hice lo que tenía que hacer, ya viví lo que tenía que vivir, ya se murieron mis amigos, entre ellos Jean-Paul Belmondo, ya, yo ya no. Qué duro, ¿no? Como que yo no puedo digerir que alguien te diga: quiero que me hagas la eutanasia.
A menos, insisto, que nos estén ocultando información y realmente esté con unos dolores insoportables o le estén pasando cosas muy, muy gruesas, creo que lo podría entender. De otra manera, no quisiera estar en los zapatos. No lo juzgo, pero no quisiera estar en los zapatos de su hijo. Qué cosa tan difícil. Y les digo, no me quiero meter en Honduras de si fue derrame cerebral o no, porque en alguna me metí a checar, ya saben que no todo lo que viene en Google está al 100%, ¿no? Pero me metí a verificar y en algunas partes dicen que es una especie de, y en otros dicen que un ictus es realmente un derrame cerebral. Como dijo el ranchero, haya sido como haya sido, la cuestión es que él ya no quiere vivir. Eso es lo más importante, que él ya no desea vivir y que realmente... Pues si vive entre Suiza y España, digo, perdón, y Francia, y allá pueden asistirlo y el hijo está de acuerdo, pues ¿qué podemos decir nosotros? Ay, no, no sé qué me da tan guapo. Ya sé que van a decir, ay, o sea, que si estuviera feo no estarías diciendo nada. No, digo, tampoco fui fan de sus películas, pero estamos hablando que en Europa era un super mega ídolo. Hicieron un recuento de... Ya ves que hay gente que se encarga de llevar estadísticas y... aseguran que lo vieron 134 millones de espectadores. Era el rey de la taquilla en Europa porque lo fueron a ver durante todos sus años, todos los años, 134 millones de espectadores. En una zona donde no hay, para empezar, recuerden que Estados Unidos tiene, nada más Estados Unidos solito tiene más de 300 millones, entonces obviamente no puedes comparar los números de Estados Unidos, China o India con los de otros países que no tienen esas cantidades, ¿no? de ciudadanos. Pero una super mega estrella, la verdad. Una mega estrella. Y ay, ojalá que se arrepienta. Honestamente, ojalá que se arrepienta. Una de sus películas más famosas fue El Gato Pardo, pero parece que ya lo estoy matando, ¿verdad, el hombre? No, mejor ya cambiamos de tema. Pero lo que sí les puedo decir es que durante mucho tiempo lo consideraron el hombre más guapo del mundo y nunca se metió tijera. Porque es su misma cara, nada más, bueno, pues oye, ya... Ya con esa edad, pues cualquiera, por mucho que se cuide, cualquiera. Nunca se operó, entonces ya tiene pues muchas arrugas, tiene bolsas. Pues, yo te atraigo bolsas como para ir al súper, que me faltan como 5 años para alcanzarlo, ¿no? Entonces imagínate, él a los 86 años de edad. Qué mala onda, qué mala onda. Ojalá cambie de opinión por él y sobre todo por su hijo, que insisto, híjole, no quisiera estar en sus zapatos. ¿Les parece si vamos a otro corte rapidito? ¿Sí? Ay, hombre, sí, ¿no? Sí, ahora. Por fin, la espera ha terminado. Shen Yun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Shen Yun regresa a México, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, San Luis Potosí y Monterrey del 6 al 22 de mayo. Compre sus boletos en shenyun.com. Durante estos 3 años nos bajaron el presupuesto y enfrentamos una pandemia. Pero la UDG no deja de crecer. Nuestra cobertura ha aumentado como nunca. En 3 años hemos crecido 32 mil nuevos espacios y somos la única universidad en México que admite al 100% de aspirantes a la prepa. Seguiremos trabajando para que todas y todos tengan un lugar en la universidad, porque la educación es el camino para recuperar la paz que Jalisco tanto necesita. Informe de trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Clausura del ciclo de jazz New York All Stars 2022. Charles Turner en Manhattan Swing. Charles Turner en Manhattan Swing. La esencia de Harlem en el jazz. 28 de abril, Conjunto Santander. Boletos en www.conjuntosantander.com. Desde hace 3 años no se ha aumentado el presupuesto a las universidades públicas y hasta nos quitaron ilegalmente 140 millones. Pero en la UDG nos apretamos el cinturón para combatir la desigualdad y mejorar nuestras escuelas. En estos 3 años ahorramos e invertimos en equipar 2.600 aulas. Echamos a andar el CUT Tlajomulco, la Prepa 21 en Zapopan y muy pronto arrancaremos la obra del Centro Universitario de Tlaquepaque. Ante la adversidad, la UDG no se detiene. Informe de trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Celebra el Día del Niño con música, circo y teatro en Imagina Fest. Un día entero para divertirte en grande. 30 de abril, Conjunto Santander, con actividades desde las 11 de la mañana. Ven y vívelo con toda tu familia. Boletos en conjuntosantander.com.
En la ODG sabemos que tenemos una responsabilidad social que va más allá de las aulas. Durante la pandemia quedó claro que cuando nos unimos y ponemos nuestras capacidades al servicio de la gente, podemos salvar muchas vidas. Hoy quiero dar las gracias por su confianza a cada jalisciense que se hizo una prueba o se vacunó en nuestros módulos. En verdad, gracias por confiar en su universidad. Tengan la seguridad que cuando Jalisco lo necesite, la UDG siempre estará ahí. Informe de trabajo Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. Por fin, la espera ha terminado. Shen Yun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Shen Yun regresa a México, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, San Luis Potosí y Monterrey del 6 al 22 de mayo. Compre sus boletos en shenyun.com. Y mientras en la entrega de los Oscar o los Óscares no le dieron la oportunidad al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de hablar, que fue la intención que tenían varios, entre ellos Amy Schumer, además lo declaró que estaba molesta porque no la dejaron. En los Grammys sí hubo la oportunidad de que el presidente ucraniano se contactara mediante un video a distancia y apareció en la gala de los Grammys. ¿Qué es más contrario a la música?, preguntó. ¿El silencio de ciudades destruidas y gente asesinada? Nuestros músicos utilizan chalecos antibalas en vez de smokings. Ellos les cantan a los heridos en los hospitales, incluso a aquellos que no pueden oírlos. Pero la música llegará de cualquier manera. Más de 400 niños han sido heridos y 153 han muerto. Y nunca los veremos dibujar. Nuestros padres están felices de despertarse cada mañana en refugios antibombas, pero están vivos. En nuestra tierra estamos peleando contra Rusia, que trae un horrible silencio con sus bombas. La muerte silenciosa. Llenen el silencio con su música. Apóyennos de la forma que puedan, pero no con silencio. Y la paz vendrá. Bueno, esas fueron las palabras de Volodymyr Zelensky, que algunos le decimos Volodymyr Zelensky, un hombre que se ha hecho tremendamente popular por la valentía con la que ha defendido a su país, porque no huyó como huyen la mayoría de los cobardes cuando hay problemas, que inmediatamente les traen el avión presidencial y salen del país para protegerse. Él no. Él se quedó, está ahí, peleando con su gente y pidiendo la ayuda del mundo, pidiendo la forma que pueda cada quien, ¿no? Hay diferentes organizaciones que te piden que des dinero, hay quienes, por ahí vi una organización que pide ropa, en fin. La pregunta de los 64,000 pesos es, ¿vamos a ayudarlos o nada más seguiremos siendo espectadores? ¿De verdad lo vamos a hacer? Ya. Sí, lo vamos a hacer o vamos a seguir siendo espectadores, señores. Porque podemos. Si queremos, podemos con un granito de arena. Pero ese granito de arena puede ayudar a alguien. Puede ayudar a alguien que la está pasando muy, pero muy mal. ¿No? ¿Qué diferencia? Mientras no tienen para comer, no tienen donde dormir. Las noticias que vemos, no sé si ustedes vieron las fotografías, a mí no me gusta ver esas fotografías, yo creo que a mucha gente tampoco, pero en la información que checo, pues me encontré con esas fotos. ¡Ah! ¡Qué duro cómo asesinan a personas que ya las tenían, obviamente las tenían retenidas porque estaban amarrados de las manos en la espalda, ¿no? Entonces, no es como que, iban corriendo y pasó esto. No, los tenías retenidos o detenidos y aparte los mataste, maestro. O sea, están cometiendo muchas atrocidades y yo no sé qué está esperando el mundo para hacer algo, porque siguen violando a niñas, siguen violando a mujeres, siguen desquitándose con civiles que, pues, no tienen nada que ver en el asunto y nadie hace absolutamente nada. De hecho, debo decir también que aquí en México, la embajadora de Ucrania, Oksana Dramaretska, le pidió a López Obrador que por favor se sume a la condena contra Rusia por la violencia extrema en contra de la población de Bucha. Eso fue lo que le dijo a López Obrador, que se sume, pero que se sume, que no se quede calladito, que se sume a la condena contra Rusia por excesiva violencia. ¿Qué contestaría? ¿O qué creen que contestó López Obrador?
Nada, nada. Y todavía le insiste, insiste la embajadora ucraniana Oksana, y le dice: ¿realmente quiere seguir manteniendo relaciones amistosas con los genocidas en el Kremlin después de todo lo que están haciendo? ¿Quiere seguir manteniendo relaciones con ellas? Son los genocidas. ¿Quiere seguir con sus buenas relaciones con el Kremlin, señor López Obrador? ¿Qué me preguntó? Así casi casi, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Porque hay que recordar que López Obrador se decanta o se inclina por Putin, por el comunismo, ¿no? O sea, al ser comunista, él está del lado de Maduro, está del lado de Cuba, está del lado de Bolivia y obviamente está del lado de Putin. Esa es la explicación, no necesitamos saber de política ni de derechos civiles, de nada. Sentido común, señores. López Obrador no quiere participar ni hacerse a ningún lado por no quedar mal con ninguno de los dos, pero estamos hablando que ya son crímenes de guerra. O sea, uno no puede taparse los ojos cuando están pasando estas cosas. No puedes taparte los ojos y no puedes estar pensando, ay, ¿y si nos cortan el gas? Ay, sí. O sea, lo que está haciendo Putin es muy poca madre como para que López Obrador se quede calladito y lo siga defendiendo. Porque, insisto, al rato, de por sí ya dicen, aunque después lo negaron, dicen que México es el lugar donde hay más espías rusos. Imagínense que se venga una escalada de rusos para cuidar a Estados Unidos aquí, a nuestro país. Imagínense. Que puede suceder, ¿eh? Puede suceder porque López Obrador es comunista, aunque no le quiera poner título. Populista mis polainas. Es un tipo que quiere llevar el comunismo a México. Que además ahorita ya los calificativos son primos hermanos todos. Quiere llevar el comunismo y el número uno del comunismo pues es el señor Putin, con quien tiene relación, ¿no? Digo, hay otros países como China, pero con Putin. Entonces tiene que quedar bien con Putin, pero ¿qué pasa si se enemista con Estados Unidos? Porque por eso no quiere hablar ni para un lado ni para el otro, y por eso mandó a Marcelo Ebrard a que manifestara públicamente que estaba en contra de la guerra. Pero no ha hecho absolutamente nada México, aliándose al resto del mundo de, a ver, señor, nosotros tampoco te vamos a exportar tal producto. Ahorita no sé, realmente no sé qué producto puede exportar México a Rusia o qué producto le compra gas, pero ¿cómo quedaría el asunto? Nada más les digo una cosa, los mayores ingresos de este país provienen de Estados Unidos. Si se pelea con Estados Unidos López Obrador y Estados Unidos cierra fronteras, en el sentido de no puede ningún radicado allá, ningún latino radicado allá, enviar dinero a México, se va la economía de México al desagüe. Porque en algunos casos ha dicho que el primer ingreso para el país es precisamente la ayuda de Estados Unidos, o sea, la ayuda de todos los hermanos que están trabajando allá, primos, hijos, etcétera. Algunos dicen que es el segundo ingreso. Pero estamos hablando del primero o el segundo, no hay vuelta de hoja. Así que, bueno, ya me voy, ya me excedí muchísimo, ya me voy. Les mando donde se los quieran acomodar. No sé qué les pareció la presentación de... Ahí me pueden poner un mensajito, un recado. ¿Qué les pareció la presentación de J Balvin en la entrega de los Grammys? Algunos en las redes sociales se lo acabaron, que fue pues muy monótona, muy chafita. Pero mira, chafita y no. El grupo BTS, que son buenísimos esos chavitos, ya dijeron que les gustaría grabar con J Balvin. ¿Qué tiene J Balvin que seduce, a pesar de que no es, desde mi punto de vista, el gran artista? ¿Qué tiene? Les mando un beso donde se lo quieran acomodar. Si llegaste al final de las locuras de Viborilda, ¡pues felicidades! ¡Ya podrás aguantar la hora nacional!